Muy buenas, chavales, y bienvenidos a otro capítulo más de Hollywood Monster, en Ron, este caso el ¿se octavo, puede saber qué demonios para estás el canal haciendo de ahí pasmado? Play With Me con vosotros, Lobo. Ya hemos encontrado por fin a Sue. Ahora solamente encontrar una forma de sacarla de ahí. Lo sé, señor Ford, pero las instrucciones del señor Hanover fueron precisas. Nada de actores desconocidos para el papel. No quiere correr riesgos. Prefiere una estrella consagrada que asegure la taquilla. El señor Hanover ya me advirtió que saldría usted con eso del séptimo arte, pero que su decisión era irrevocable. Lo siento, señor Ford. Bueno, no tiene por qué usar ese tono de voz conmigo, señor Ford. Sí, le daré su mensaje. Apostaría algo a que ese señor Ford con el que hablaba era el famoso director Billy Ford. Ten, guapa. Mira qué cosita te traigo. Oh, me parece ver un lindo gatito. O sea, confunde una rata con un gatito. Muchas Hostia. Gracias. Qué tía. Pobrecito. Debe tener hambre. Voy ahora mismo a buscarle un poco de lechita. Esa chica tiene un corazón que no le cabe en los... en el pecho. Lo estaba deseando. Hay que ver qué maravilla de bolso. Veamos qué hay de interés por aquí. Hecho. A ver, ¿cómo le quitamos? Bueno, igual con la tijera podemos recortar eso. Hecho. Un poco más. Hecho. Ahora. Está bien. Comprobemos si es cierto que me parezco tanto a Robert Feynman. Recortaré su cara. Hecho. Perfecto. Nadie notará que es falso. ¿Y con qué lo he pegado? Oiga, ¿dónde cree que va? ¿Puedo echar un vistazo por el museo? Si no tiene usted pase de trabajador, imposible. El museo aún no está abierto al público. Déjelo. Mire, amigo, aquí tengo un pase para poder entrar al museo. Claro. Veo que se ha afeitado el bigote, señor Davenport. Sí, me picaba mucho la cara. Ah, ¿sí? A mí me pasa lo mismo. Bueno, puede pasar, señor Davenport. Gracias. Joder, qué fácil es que lo sea la gente. Sala de los monstruos actores más célebres. ¡Hombre! Pero si es Charlie Bogg, ¿qué estará haciendo aquí? Hola, Charlie. ¿Qué haces aquí? ¡Hola, Ron! Ya ves, mientras llega mi oportunidad, tengo que trabajar en todo lo que pueda. Estoy terminando de maquillar las figuras de cera del Dr. Karloff. Son tan reales que parece que fueran a moverse de un momento a otro. Acerca de Hanover. ¿Sí?
¿Qué sabes de él? Es un hombre con un carácter muy fuerte y tiene fama de mujeriego. Debe ser enormemente rico, aunque últimamente se rumorea que sus finanzas no van tan bien como él desearía. Háblame de los estudios MKO. Los MKO son los estudios más importantes de Hollywood en la actualidad. En ellos se hacen una gran cantidad de películas cada año, y aunque algunas han sido enormes éxitos, se dice que las últimas producciones no han resultado muy rentables y que soplan vientos de crisis. ¿Le conoces mucho? No, casi nada. He trabajado varias veces para él haciendo pequeñas tareas como esta o la del guardarropa de la fiesta. Pero nunca me ha hablado directamente. Pasemos a otro tema. Como quieras. Sobre el doctor Karloff. Dime. ¿Le conoces? No, nunca le he visto. ¿Qué puedes contarme sobre él? Extraño pájaro ese doctor Karloff. Al parecer llegó a la ciudad hace un par de años, pero nadie sabe de dónde. Háblame de este museo. Este museo ha sido diseñado por el doctor Karloff y está a punto de inaugurarse. Yo creo que va a ser un gran éxito. Jamás había visto figuras de cera tan reales. Tiene todos los monstruos con los que podría soñar en una pesadilla. No falta ni uno. Y yo espero estar algún día también. Dejemos a Karloff de momento. Como quieras. ¿Qué quieres ser actor después de ver lo que se le hincha la cara? ¿Podrías distraer al guarda durante unos minutos? Lo siento, Ron, pero hasta que no termine mi trabajo no puedo moverme de aquí. ¿Aún no te ha llegado tu oportunidad? Me temo que no. He ido a un montón de pruebas, pero los productores siempre quieren caras conocidas. Y es muy difícil conseguir un papel. Te dejo con lo que estabas haciendo. Vale, hasta luego. ¿Y cómo le podríamos ayudar? Con el director que ha llamado antes y le convencemos de contratar a este hombre. Que le debemos el favor. Veamos. Esto parece interesante. Billy Ford 555-3141. Buena idea. Por favor, póngame con Billy Ford. ¿Billy? Otto Hanover al habla. ¿Que tengo la voz rara? ¿Será la línea? Oye, ¿recuerdas ese papel para el que querías una cara nueva? Tengo justo lo que estabas buscando. Sí, es un chico nuevo. Se llama Charlie Buck. Es fantástico. Por supuesto, Billy. Mándame ahora mismo el guión y yo se lo haré llegar. De acuerdo, pues. Mándalo por mensajero, que es lo más rápido. Adiós. Ya está aquí el paquete. Vaya, sí que son rápidos estos mensajeros. Pues vamos a pasarle el guión a Bog.
Toma, Charlie. Creo que esto es para ti. ¿Ah, sí? A ver. Es el guión de una nueva película de Billy Ford. Y viene con una carta. ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no puedo creerlo! ¡Billy Ford me ofrece uno de los papeles protagonistas en su nueva película! ¡Gracias, amigo! ¡Me voy corriendo! ¡No puedo perder ni un segundo! ¡Mi gran oportunidad ha llegado! Buena gente este Charlie. Estoy seguro que dentro de poco se codeará con las grandes estrellas que él tanto admira. Charlie ya no va a necesitarlo. Y a ver qué lleva dentro. Está cerrada. Esto es verdad, hay que abrirla con la ganzúa. Me pregunto, ¿cuánto tiempo tardarán en venir a desollarme? Toma esto, Su. Quizá puedas hacer algo con ello. Mira a ver si puedes tú hacer algo desde dentro. Lo intentaré. ¡Un pintauñas multicolor! Jamás había visto uno de estos. Yo cubriré la noticia, señor Kellin. Yo cubriré... Ron, e intentaré que abra la puerta. Tú escóndete, y cuando la abra, aprovechas para dejarle fuera de combate. De acuerdo. ¿Sí? ¿Puedes hacerme un favor, corazón? ¿Cuál? Necesito que me pintes las uñas de los pies. Yo no llego. ¿Pintarte las uñas de los pies? Bueno, supongo que no hay nada malo en ello. No resisto la tentación de hacerme con el guante y la pelota de pies descalzos. Y con el diamante más fácil. El béisbol es una de mis vocaciones perdidas. Vale, vamos para allá. Está cerrada. Vito, pies descalzos, Pastrami, mira la bola. Sí, amigos, este podría ser su tercer strike. Se prepara para lanzar. Lanza y... ¡Strike 3! ¡Oh! ¡Ya era hora! Pensaba que nunca ibas a conseguir librarme de este gusano baboso. Reconócelo, nena. He estado de muerte. Muertos vamos a estar si no salimos de aquí a toda prisa. ¡Vámonos! ¡Rápido! Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Un paso más y disparo! Esto no es lo que parece. No estábamos escapando. Sí, es que tenía que ir al baño y... ¡Silencio! Eres tan estúpido que pensabas que podrías arruinar mi plan. ¡Nuestro plan, doctor! ¡Nuestro plan! Sí. Pero nadie se enfrenta al doctor Julius Karloff y sale victorioso. Pero, ¿por qué acabar con los monstruos? ¡Esos desagradecidos me estaban llevando a la ruina! Exigían sueldos astronómicos y condiciones inaceptables. Y eso que fui yo quien puso la fama en sus manos. Pero si los monstruos desapareciesen, ya no habría más películas de terror. ¿Me crees tan estúpido? Doctor, explíquele a nuestros amigos lo que les falta por saber. Al fin y al cabo, han conseguido llegar hasta aquí.
merecen conocer el resto antes de su ejecución. Como no, el típico monólogo del malo. Será un verdadero placer. Todas estas maravillosas estatuas de cera que has podido admirar en mi museo son los verdaderos monstruos. Los cuales han sido sustituidos por réplicas perfectas fabricadas por mí, por supuesto. Nadie se dará cuenta jamás, y mis réplicas me obedecerán en todo como esclavo. Es mi mayor logro. Pronto seré el dueño del mundo. Si piensa que eso dará resultado, está usted totalmente chiflado. Un ignorante como tú no podría entenderlo. No se trata solo de los monstruos. Después de ellos vendrá la policía, los jueces, los millonarios, los políticos, el presidente. ¡Un momento! ¿Qué está diciendo? ¡Ese no era el plan! Me parece, Hanover, que usted no entra en los verdaderos planes de este demente. No, tiene pinta de que no. No le escuche, Hanover. Estoy intentando confundirle. Yo le explicaré más tarde. Si me desatan, no contaré nada a nadie. ¡Quieto! Al menor movimiento quedarás convertido en un caso Gruyere. Vigílelo, Hanover. Primero acabaremos con la chica. Lleva tiempo esperando y hay que ser educados. Señorita, ¿en qué preferiría convertirse? ¿En una de las mujeres asesinadas de barba azul? ¿O en una torturada víctima de la Inquisición? Barba azul. Una asesinada de barba azul. La decisión es suya. Vamos a ver. Nuestra invitada debe estar impaciente por probar su baño de cera caliente. Está unida al sistema de poleas. A ver cómo coño me suelto yo ahora. Me temo que no conseguiría hacerlo. ¡Doctor! ¿Qué demonios hace? Un momento. La palanca parece haberse atascado. Es inútil. No serviría de nada a estas alturas. ¿Qué demonios hace? Un momento. La palanca parece haberse atascado. Creo que no lo conseguiría. ¡Doctor! ¿Qué demonios hace? Me temo que no conseguiría hacerlo. La palanca parece haberse atascado. Me escondí aquí cuando te capturaron. Espera un momento, que voy a desatarte las manos. El hombre menguante, que estaba durmiendo en la fiesta. Estoy libre. Tengo que pensar algo rápido, o Sue acabará convertida en muñeca de exposición. ¡Doctor! ¿Qué demonios? ¡Demonios! No hay forma de seguirle. Ya estás a salvo. ¡Inútil! ¡Lo has dejado escapar! ¡Rápido, desátame! ¡Oye! ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¡Quítame esas manazas de encima! No te hagas ilusiones, nena. Solo intento desatarte. Sí, sí, ya nos conocemos, Ashman. Dedícate a las cuerdas. Ya está, histérica. Espero que al menos me des las gracias. Por supuesto. De nada. Los monstruos de Hollywood a salvo. Los recientemente galardonados Drácula, la momia y el hombre lobo entre los rescatados de la cera. Entrevista en exclusiva con Frankenstein. Así descubrí todo. Supe mantenerme entero ante la gravedad del asunto. Otto Hanover entre rejas. Dos periodistas descubren el terrible plan del magnate de MKO para acabar con las estrellas sustituyéndolas por réplicas. Karloff huido. El maquiavélico cómplice de Hanover en paradero desconocido. La policía continúa sin pistas.
Bien, muchachos, tengo que reconocer que esta vez habéis hecho un buen trabajo. Gracias, jefe. No puedo negar que he estado bien. ¿Tú? Perdona, nena, pero no sé si te has dado cuenta que si no fuera por mí, en estos momentos serías una figura más en aquel museo. No quieras ahora llevarte todo el mérito. Yo fui la primera que tiré del hilo de esta historia. Bueno, bueno, no empecéis otra vez con vuestras discusiones. Nunca creí que diría esto, pero vosotros dos formáis un gran equipo. ¿Equipo? Claro, precisamente tengo un trabajo que encargaros. Y quiero que lo hagáis juntos. Tomaros el resto del día de descanso. Quiero veros mañana a primera hora frescos como una lechuga. Bien, después de todo puede no estar tan mal tener una ayudante. ¿Ayudante? Ni lo sueñes, Ashman. Desde luego tu imaginación es desbordante, como aquella vez que... creías tener un caso de extraterrestres y luego resultó ser un fiasco. Mira esta, la que nunca se equivoca. ¿Y qué me dices de la vez que trajiste aquella entrevista en exclusiva con el presidente y... luego resultó ser un descargador de muelles que imitaba su voz en el bar del puerto para divertir a sus amigos? Y hasta aquí el juego, compañeros. Hermanos, tengo una gran noticia. Espérate, que seguimos por trillizos. ¿Cuál? Acabo de ver al doctor y yo sé cuándo vamos a salir de aquí. ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? La semana que viene nos dan el alta. ¡Estupendo! ¡Fantástico! He pensado que sería una bonita sorpresa visitar los tres juntos a los abuelos. Hace tiempo que no les vemos. ¡Es una gran idea! ¡Sí! ¡Iremos juntos! ¡Siempre juntos! ¡Juntos y unidos! ¡Los Hecker unidos jamás serán vencidos! 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 ¡Qué mala es la jodida! ¡Ya estás tardando en espumarte! Pues lo dicho, como siempre, darle un like si os ha gustado, compartirlo con quien queráis y no olvidéis suscribiros para seguir viendo qué más juegos traemos al canal. ¡Chao!
Gracias a todos. Gracias, amigos. Os quiero.